This is an Audio Dice Network podcast. ¿Cómo escuchar podcast en español? Les cuento que esa es la pregunta de hoy. Y ahora les tengo al host de este su programa, Diego Murcia. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Félix. Estoy muy bien. Qué buena pregunta también es esta. Podcast en español es una de las búsquedas más interesantes que se suelen aparecer dentro de los buscadores. ¿Por qué? Porque mucha gente todavía no sabe cómo localizar un podcast en su idioma, uno de los segundos idiomas más grandes del mundo. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Félix, ¿tú cómo le haces para escuchar? Pues mira, Diego, lo primero que le tengo que decir a la gente, a los podcasters, si usted quiere que su podcast se encuentre, usted tiene que ponerlo en el buscador número uno de podcast en lenguaje español. No nos están pagando, que nos gustaría que nos pagaran, pero no nos están pagando. Se llama iVoox. Eso es I-V-O-O-X. iVoox.com. Ahí es donde usted puede encontrar todos los podcasts en español que hay disponible. Cuando digo todos, es la mayoría, porque hay muchos que no están, pero la mayoría están ahí. Con eso, te voy a dejar con Diego para que Diego te explique un poco más. Efectivamente, Félix mencionó un nombre que por muchos años dominó el mercado de los podcasts en español, iVoox. Es una marca creada en España y por muchos años muchos de nosotros íbamos ahí porque sabíamos que era el único espacio donde la gente que habla español pues podría tener audios en su idioma o podría publicar audios en su idioma. Esa es una de las formas como podrían escuchar los audios yendo hacia ese sitio. En los últimos años también, si ustedes hacen una búsqueda, como la que yo hice acá, de podcast en español, esto es lo que les sale. Algunos nombres, que eso no es lo que nos interesa, pero abajo ya Google ya te da algunas cosas que pues caen dentro de la definición de qué son podcasts en español o que tienen el nombre español dentro de sus títulos. Si ustedes utilizan la misma lógica que yo utilicé en Google acá y se van hacia la página de Spotify, ustedes van a tener la misma funcionalidad, que es básicamente poder hacer una búsqueda del término en español desde el buscador y desde ahí ustedes van a poder ver sus audios, todo aquello que ustedes estén deseando conseguir para poder tener esto de en español. Yo les voy a decir que cuando usted hace esa búsqueda en Google o Spotify, lo que le va a aparecer son nombres, son podcasts que, como Diego dijo, que te tienen el nombre, dice específicamente en el título, dice podcast en español. De no ser así, el podcast de Escuela del Podcast no te va a aparecer en esa búsqueda. Muchos de los podcast que tienen nombre en español no te van a aparecer. Te van a aparecer cómo aprender español. Ese es el tipo de cosa que te va a aparecer. Entonces, usted tiene que utilizar hashtags con estos nombres. Nombre, hashtag, escuchar podcast en español. Hashtag, podcast en español. Hashtag, Spanish podcast. Y así usted puede entonces encontrar un poquito más de cerca esto de lo que Diego está hablando. Sí, por ejemplo, ahora ya abrí esto, ya sé qué es lo que me está sucediendo. Había entrado a la página principal de Spotify y no en el player que ellos tienen. Y aquí está. La dirección es open.spotify.com y ahí ya aparecen estas opciones que se pueden ver en pantalla, que son la de Home o la página principal, luego Search, luego Library, y después pues vienen todas las listas de música que ustedes estén oyendo o hayan creado o estén siguiendo en su buscador. Cuando ustedes le dan a la parte de search y se van a el espacio donde aparece el buscador, ahí pueden poner el nombre del término que ustedes están buscando. En este caso yo puse ahí español y eso es lo que aparece. Viene subdividido por todo el contenido, por las listas de reproducción que haya dentro de Spotify o por podcast y shows, aparte de álbums, canciones, artistas y perfiles. Esto es lo que ustedes pueden hacer para poder encontrar contenido en español relacionado con podcast. Félix, creo que con esto nos vamos. Yo soy Félix Montelara. Muchas gracias por estar aquí y los dejo
con el host de este su show, Diego Murcia. Vayan y búsquennos en Spotify. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.